Bien, hoy día vamos a aprender a ya aplicarlo, la parte teórica que habíamos visto en anteriores unidades, aplicando ya ejercicios al suelo, de lo que sería el movimiento vertical, abreviado MV, o también se conocido como caída. Vamos a empezar en este apartado, aprendiendo a calcular el valor de la gravedad. Antes de estudiar la caída de los libros de los cuerpos, vamos a aprender a calcular la gravedad en los diferentes puntos de la Tierra. Como lo aprendimos en la parte teórica, decía, ¿no?, clarito, que la gravedad no es la misma ya en cualquier punto del planeta Tierra. Donde son iguales es sobre la línea del Ecuador, o también llamada el Ecuador, o en los polos. Son los polos norte, polo sur de la Tierra. Ahí son puntos fijos. Pero a medida que se mueve la Tierra y da lugar a los diferentes países, la gravedad relativamente adquiere diferentes valores, pero siempre no olvidemos sobre el valor general que hemos aprendido. Ahora vemos ahí en este recuadro color rojo que dice que vamos a calcular la gravedad de la Tierra, perdón, la gravedad en un lugar X, que es un lugar determinado de la Tierra, y ese lugar tiene una latitud de 45 grados. Y además se encuentra 4.640 MSNM, que quiere decir metros sobre el nivel del mar. Entonces, vemos una representación gráfica ahí. ¿Cómo se ha realizado esa representación? Trazamos una línea horizontal, ¿ya? Perpendicularmente a ella trazamos otra línea, ¿ya?, vertical. Les voy a marcar con colorcito para que se ubiquen ahí. La línea horizontal, que estoy poniendo con color amarillo. Y perpendicular a esta otra línea, que la he puesto con color verde. Perpendicular quiere decir que se encuentran a 90 grados. Entonces, luego ustedes agarran un compás, toman el centro. El centro va a ser justamente aquí. Vamos a marcarle el centro en este pequeño punto rojo. En ese centro que se generan con estas dos líneas perpendiculares, se agarra el compás y se traza esa semicircunferencia o esa circunferencia generando esta figura geométrica. Vemos que al lado izquierdo se ha demarcado 0 grados, ese sería el origen de arcos. Y no olvidemos que cuando nos enseñaron esto también en la parte de matemáticas, cuando tomamos una circunferencia dividida en dos semirectas, horizontales y verticales, la circunferencia llega a tener 4 cuadrantes, donde cada cuadrante tiene 90 grados. Como vemos aquí, el primer cuadrante, vamos a ponerle aquí, este es cuadrante 1. Este sería nuestro primer cuadrante. El de la derecha sería nuestro segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante. Y cada cuadrante es igual a 90 grados. ¿Bien? Que al sumarse los 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, ven que se genera 360 grados retornando al origen de arco. ¿Ven ahí? 0, 90, 180. 180 más 90 me da 270 en la parte baja, o no, la parte inferior de la circunferencia, y vuelve a sumar 90, quedándome 360 grados que tiene una circunferencia. No vimos que toda circunferencia tiene 360 grados de revolución. Ahora, para poder graficar este ejercicio, vamos a demarcar la latitud de 45 grados que nos da el ejercicio. Entonces, partiendo del origen de arco, 0 grados, acá, agarro mi compás y voy a medir 45 grados de abertura, quedándome esa línea segmentada que vemos que atraviesa el origen
el punto de intersección que nos da la circunferencia y la atraviesa de extremo a extremo, generándome 45 grados en la parte superior y 45 grados en la parte inferior. ¿Para qué me determina esto? Me va a poder determinar la constante de latitud que vamos a necesitar, que es un grado, el ángulo phi que vamos a ver a continuación. ¿Qué más debo tener en cuenta con esta gráfica? ¿Por qué le estoy explicando la gráfica? Porque se requiere tomar de una fórmula definida, que es la que les voy a marcar a continuación. Esta fórmula que estoy marcando, esa fórmula me permite calcular el valor de la gravedad en cualquier parte de la Tierra, donde, fíjense, G, la G minúscula, es igual a G, la G mayúscula, que quiere decir el valor de la gravedad promedio de, si está próxima al ecuador o está próxima a los polos, eso quiere decir esa G. KL, fíjense, esto de acá, eso se llama la constante de latitud, que es también un valor ya definido. Seno cuadrado de phi, este símbolo que estoy marcando, se llama phi, es una letra griega, que vendría a ser el ángulo, ¿ya?, que genera el grado de latitud que nos da el ejercicio, que es lo que voy a explicar a continuación. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Tenemos KA, o algunos autores le saben poner KH, que quiere decir constante de altitud. Multiplicado H, que sería la altitud o los metros sobre el nivel del mar. Muy bien. Ahora. Profe, disculpa la pregunta. Espera un momento, por favor, espérame un momentito, por favor. Una vez trazada el ángulo de la latitud de 45 grados y la hemos proyectado a la parte baja, a la parte inferior, les decía hace un momento, ¿cómo ir tomando los valores de nuestros datos? Observamos que el 45 grados, que lo voy a remarcar, este 45 grados, ¿ya?, tenemos que saber cómo utilizar. ¿En qué sentido? Para poder determinar el valor G mayúscula, que es el valor aproximado de la gravedad, tanto en el ecuador. No se olviden, para que lo entiendan aquí. Esta línea es la línea del ecuador, ¿ya? Y la parte baja, la línea color verde, esta es la línea que le llamamos la línea de los polos. Voy a que se vea aquí, este arriba, polo. ¿Sí ven? No se olviden que la Tierra tiene dos polos. Ahora, si yo miro el valor de 45 grados, está más próxima al polo superior, o al polo norte, se quiere llamar, ¿ya? Entonces, debido a que está lo superior al polo norte, el valor de la gravedad, voy a ir mirando paralelamente mis datos, el valor de la gravedad, G mayúscula que voy a tomar, sería 9,83 metros sobre segundo al cuadrado. Repito, de cómo obtengo el valor G mayúscula, el valor relativo del ecuador o de los polos, porque el 45 grados que me da el ejercicio está más próximo al polo norte o polo superior. Ahora, necesitamos determinar, ya vemos la L, estoy mirando ahora mis datos, L quiere decir la latitud de 45 grados, que es lo que me dio el ejercicio. Tenemos el valor de H, que es 4,640 metros sobre el mar. Y automáticamente sacamos o extraemos de la fórmula los valores definidos, tanto de la constante de latitud, que es este valor definido, que es siempre vale 5,24 por 10 a la menos 3, y el valor de la constante de altitud,
o algunos autores le saben poner K sub H, yo mayormente le utilizo K sub A, ¿ya? Eso se llama constante de altitud, ¿ya? Que también es un valor definido que siempre es igual a 3 por 10. Ahora, aquí lo único que se nos pasó a tomar como dato es el ángulo phi. Entonces les voy a marcar, aquí lo tenemos en la formulita, el ángulo phi. Este ángulo, esa letra griega. ¿De dónde se extrae ese valor? De la gráfica que ven en su pantalla. ¿Y cómo se calcula? Tenemos ahí un recuadro que nos va dando la pauta. La latitud de 45 grados se transforma a 225. Y este es el ángulo phi que ven con el recuadro color celeste en la fórmula remarcada. ¿Cómo? Dice, debido a la proyección del ángulo en la otra semicircunferencia, no se olvide que una circunferencia, al trazarla una línea horizontal, forma dos semicircunferencias. Una superior, o se le llaman hemicircunferencia, y una semicircunferencia inferior. Y por eso es que se proyectó. El 45 grados, que está en la parte superior izquierda, genera este otro valor, que se lo voy a remarcar, que estaba primero con color amarillo en la parte baja. Fíjense, me genera este otro ángulo de 45 grados en la parte baja inferior derecha. Entonces, ¿cómo se consigue ese ángulo? Ese ángulo phi. Siempre lo van a sumar con el valor de la mitad de la semicircunferencia, que sería 180, más este ángulo de 45. Y es de ahí que el ángulo phi, que llamábamos hace rato, me genera 225 grados, y ese sería el valor del ángulo phi, 225 grados. Entonces, ¿por qué se hace este procedimiento? Por la proyección que tiene y la forma que tiene la Tierra. Bueno, aunque ahí la Tierra está graficado de manera circular, ya no olvidemos que el planeta Tierra no es circular, es achatada, es ovoide, forma de huevo. Pero para cálculos físicos se toma como fórmula o como forma general un círculo o circunferencia. Ahora, una vez explicado el proceso de cómo se llama, se halla este ángulo phi, vamos ahora a realizar todos nuestros cálculos mediante la fórmula que marcamos al inicio de explicar el ejemplo. La vamos a volver a remarcar. Nuestra fórmula decía que el valor de la gravedad en cualquier punto de la Tierra, que es la letra G minúscula, vamos a marcarla, va a ser igual a G, la G mayúscula, que es el valor de la gravedad, ya lo dijimos anteriormente y estamos redundando, el valor de la gravedad próxima a los polos o próxima al ecuador, eso va a ser igual a la multiplicación de 1 más la constante de latitud, que es KL, multiplicado el seno cuadrado de phi, que es el valor que acabamos de calcular, todo eso multiplicado nuevamente por 1 menos la constante de altitud, K sub A, o algunos autores le llaman K sub H, multiplicado por H, que es la altitud, que mayormente H representamos a la altura o altitud. Entonces, esos valores vamos a ir reemplazando. Vamos a ponerle un colorcito a la G mayúscula, que decíamos, nuestra gráfica vemos que 45 grados en la parte superior, eso me da que está próxima al polo norte. Entonces, el valor, que es ya un valor definido, y lo habíamos aprendido, es 9,83 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego voy a operar uno más la constante de latitud, que es 5,4 por 10 a la menos 3, eso multiplicado el seno cuadrado de phi, que sería el seno cuadrado de 225 grados. Como ven, por eso es que se tienen que hacer estas pequeñas operaciones auxiliares para hallar eso. Ahora dice, cerramos el paréntesis, seguimos multiplicando 1 menos la constante de altitud, que ya sabemos que es un valor definido, 3 por 10 a la menos 9,
multiplicado la altitud h, que es 4.640 metros sobre el nivel. Una vez reemplazados los datos, vamos a hacer lo que hace el ejercicio, paso a paso. Reemplazamos el valor de la g aproximada, al, en este caso, al polo. La volvemos a copiar y vamos a operar. Primero, fíjense que el ejercicio, resolviendo paso a paso, volvió a copiar 1 más la constante de altitud. Y aquí, ¿cómo se hace? Usted va a tomar su calculadora y para sacar el seno cuadrado de 225 grados, usted lo que hace es anotar la función trigonométrica seno y anota el valor de 225. Como ven ahí, me queda 0,7071 o 7071. Estoy tomando mínimamente 4 decimales. Y me generó, lo voy a remarcar con su mismo colorcito, ese valor. Y vemos que luego va a elevar, lo estoy marcando, al cuadrado. Así se calculan las funciones trigonométricas cuando están elevadas a un determinado ángulo. Primero se saca el valor con la calculadora, pues mediante tabla, dependiendo del método que quieran trabajar, en la actualidad se utiliza mediante calculadora científica. Antiguamente se trabajaba con tabla. Vamos al otro paréntesis, volvemos a copiar 1 menos 300, perdón, 1 coma, dice 1 menos 3 por 10 a la menos 9 multiplicado 4.640. Y es de ahí es que en la calculadora hizo ese procedimiento. Puso 3, y lo alcanzan a ver, 3. No se olviden que el por 10, para mí es la tecla. Ahí, a ver. La teclita XP, 3 por 10 a la menos 9. Y a eso le va a multiplicar 4.640. ¿Me alcanzan a ver? Es el mismo valor, 1,392 por 10 a la menos 5, que es lo que me está dando aquí. Ya hizo esa pequeña operación. Hice esas dos operaciones. Estoy explicando, repito nuevamente, el procedimiento paso a paso que nos da, o cómo lo resolvieron en este. Volvemos a copiar el valor de la gravedad. Volvemos a bajar 1 más 5,24, que es la constante de latitud. Y ahora, ¿de cómo me quedó ese 0,4999? Era el valor del seno de 225, no olvidemos que era 0,7071, menos 0,7071, y eso lo eleva al cuadrado. Entonces, como ven, al elevar al cuadrado me queda el valor que nos indica ahí, 0,4999. Lo vamos a marcar con nuestro colorcito. De ahí es que me genera este valor, al elevarse al cuadrado. Cerramos el paréntesis y vemos que al otro lado ya me quedó 0,9998. ¿De dónde sale ese valor? De la operación que vemos en la parte superior, que es 1 menos 1,392 por 10 a la menos 5. Como ven ahí, 1 menos 1,392 por 10 a la menos 5 me queda el valor que vemos y nos ha dado. Me genera este valor que acabo de marcar con este color. Volvemos al inicio, volvemos a copiar el valor de la G, en este caso el de los polos. Antes de poder aplicar este 1, el 1 volvemos a bajar y ahora tenemos que resolver la multiplicación de 5,24 por 10 a la menos 3, 5,24 por 10 a la menos 3, multiplicado 0,4999. Como ven ahí, lo estoy poniendo en la calculadora. Primero efectúo, no se olviden el orden de rango de las operaciones fundamentales. Primero, multiplicaciones, por eso es que se resuelve esa multiplicación. Ahí debido a que la pantalla acapara todos los dígitos, me sale ese valor decimal. Pero lo convertí en notación científica y me queda 2,62 por 10 a la menos. Que sería
este valor que lo acabamos de calcular. Ahora, vemos que tiene sumado un 1. Entonces le sumamos 1. Ahí está. Y me queda 1,00262. Y esto me va a quedar este valorcito de acá. Esta notación científica se sumó con 1 y me quedó ese nuevo valor. Bajamos el 9,83. Bajamos ya el valor es calculado. Y como ven, me queda netamente toda esa multiplicación. Vamos a multiplicar, veamos ahí, 9.83 por 1.00262 por 0.99998. Como ven ahí, nos queda 9,85, vamos a corregirlo. Quiere decir que el valor de G, ahí me da, bueno, al parecer lo redondeó el autor, 9. El valor real no es 9,855 metros sobre segundo al cuadrado. Ese sería el valor que nos ha quedado. Y hemos aprendido de esta manera calcular valor de la gravedad en cualquier punto de la Tierra.